con Margarita Gerlain en 1988 y con la acción que en la presidencia de la Corporación Autónoma del Carnaval ha desarrollado Ramón Castro Hernández, el Carnaval de Barranquilla dice, aquí estoy y por mucho tiempo. En este ambiente grande de carnaval, la alegría de los niños, la alegría de los adultos, la alegría de los turistas que visitan esta región, que es pletórica de entusiasmo y de alegría y de mucho, pero mucho en cuanto a las manifestaciones folclóricas. Podemos observar cómo va desfilando los sombreros, los machetes, las comparsas, las cumbiambas, todos estos elementos que forman parte de lo que tiene que ver con nuestra forma de ser, espontánea, descomplicada, alegre. Por eso, la gran parada para muchas personas dentro del carnaval es uno de los desfiles más bonitos, de mayor atractivo, porque es cuando se refleja fundamentalmente el ingenio y el folclor de la región norte de Colombia. Es hermoso el espectáculo que a esta hora del mediodía, ustedes ya están en la tarde, pero en el momento en que registramos esto es en mediodía, dan los machetes que son blandidos por los machos, por los varones de la pareja de cumbiambera. El uniforme o el disfraz blanco de los cumbiamberos, el pañuelo rabo y gallo en el cuello, ponen la nota característica en esta gran parada del carnaval. Los tonos intensos, las cayenas y los corales, flores del Caribe colombiano, que están aquí en esta transmisión de Club Video 76. Así es este ambiente grande que nosotros vivimos. Ahora tenemos a los cumbiamberos de Miami, que también se hicieron presentes en este despliegue de música, de color y de entusiasmo que son los carnavales de Barranquilla. Precisamente la confusión vino allí porque en el orden debían aparecer los cumbiamberos de Miami. Y observemos que en las faldas de las mujeres se nota el color de la bandera colombiana. Es el amor patrio que surge cuando esta gente llegó de Miami y decidió participar. Y se organiza durante todo el año y en Miami activamente realizan acciones para adquirir los disfraces. Y cuando va llegando el mes de febrero, ya comienzos de año, deciden venirse a su tierra. El sonido frenético del tambor, esas raíces africanas mezcladas con el indígena, mezcladas también con razas de diferentes latitudes, ha dado como resultado unas características muy sui generis, muy especiales, que son las características que tenemos acá en el Caribe colombiano, la cumbia de Miami. También observamos en este momento lo que son los cabezones, las negras palenqueras, que en esta oportunidad las fruteras que vienen con unos vestidos bellísimos, de unos colores intensos y unas faldas con unas arandelas muy amplias, haciendo el contraste con lo que es, lo que ellas significan en las playas de Cartagena especialmente, que son elementos prácticamente fundamentales de turismo, las negras que venden las frutas en las playas y que ya han sido catalogadas como parte fundamental dentro de la presencia turística en Cartagena, en Santa Marta, inclusive aquí en las playas de Puerto Colombia. ¿Sabe cómo se llaman? Las negras boyongas. Las negras boyongas traen una alegoría de la mujer palenquera, de la mujer que está en las playas vendiendo la fruta, la alegría, las cocadas. Esto es tradición caribe, tradición y herencia africana. El recorrido de la gran parada comienza por la calle 70 con carrera 38, se inició y baja por lo que es 20 de julio hasta la calle 40, hasta la calle 38. De ahí se enrumba hasta la carrera 44 para llegar al Paseo de Bolívar. En este sector, en el Paseo de Bolívar, estará el jurado calificador a la expectativa de hacer su evaluación de cada cumbiamba, de cada comparsa, de cada danza que se presenta en estos carnavales, porque de ahí va a depender unos premios especiales establecidos por la empresa privada y también por la Corporación del Carnaval. Lo hemos dicho insistentemente, el Carnaval de Barranquilla es un recorrer de culturas, de geografías, y están los ninjas llegados, no del oriente, sino aquí de Barranquilla, creación caribe, los ninjas tradicionalmente guerreros orientales, también hacen parte del Carnaval de Barranquilla. La gente se ingenia, la gente busca la forma para disfrazarse y vemos hasta los pequeñitos, un niño que no alzará sino 2 o 3 años de edad, es partícipe del Carnaval de Barranquilla. Actuación ante las cámaras de
76 de los ninjas del carnaval de Barranquilla. Toda la familia está presente porque el carnaval es eso, vivirlo en familia, vivirlo todas las edades y disfrutarlo aquí a pleno sol. Los muñecones tradicionales en la fiesta de los carnavales de Barranquilla, y no solamente en los carnavales sino en toda Colombia, estos muñecones patrocinados por diferentes firmas que están integrándose a esa gran rumba, a esa gran fiesta en todo el país, llámese Reinado de la Belleza, llámese las danzas, los Reinados del Mar, llámese el Dividivi. Los enanitos, ayer teníamos la oportunidad de presentarlos, la loca, en fin, cada manifestación que se hace presente en estos carnavales, integrada en una forma también de ganarse la vida, pero al mismo tiempo de presentar un espectáculo como el que se está viviendo hoy en la Gran Parada. Y espectáculo que brinda que la cámara lo está tomando y eso es suficiente. La gente se inventa cualquier mecanismo para burlarse, para llamar la atención y para hacer de su disfraz el más original, el diferente. Estamos presentando la Gran Parada en una producción y realización de Club Video 76 Televisión para nuestro canal Telecaribe. Agradecimientos a Electrotar por facilitar la grúa gigantesca para poder efectuar estas transmisiones desde diferentes ángulos aéreos y cámaras con diferentes enfoques para que la imagen sea lo más fiel, lo más perfecta y que llegue de esta manera hacia la costa norte de Colombia, de este maravilloso espectáculo lleno de ingenio, de creatividad en los carnavales de Barranquilla. Materiales como el icopor, como la espuma, las pinturas y la creatividad, que es lo más importante, están presentes aquí. El cangrejo, usted que supone que es un cangrejo, ¿verdad? Sí, de todas maneras, toda esa espontaneidad es aplaudida por el público. Realmente no son diseñadores profesionales, no son arquitectos, no son ingenieros, pero dan la forma específica, lo que ellos logran imaginar, lo que ellos logran ubicar en su imaginación para plasmarlo a través de la esponja, a través de materiales baratos, materiales económicos, pero que se ven muy vistosos y llenos de mucho colorido. Y lo que decíamos, Rubén Darío, no solo es llevar el disfraz, sino saberlo dramatizar e interpretar, porque la ave del paraíso, como lo vimos, le toca ser como un ave, al cangrejo como cangrejo, y a la araña como araña, y al monstruo extraño como este, también como monstruo. Es el carnaval de Barranquilla, también se bajaron los indios de la Sierra Nevada, los arahuacos. Efectivamente, podemos observar uno de los disfraces que ha llamado la atención, es la víbora marina. La víbora marina haciendo su parte de dramatización dentro del desfile de la Gran Parada. Otro de los disfraces que se observan es el de los monstruos marinos, el indio piel roja y esta gran víbora, que es uno de los disfraces gigantes que ha llamado poderosamente la atención. El hombre que se disfraza del africano, el negro africano, el caníbal o el africano, que es uno de los disfraces que más portadas ocupa en diferentes revistas. Precisamente en la revista Credencial, en su última entrega, aparece en portada este indio caníbal.
ocasión. En toda tu La Soyá, una de los disfraces que también están participando en esta gran parada. Hay que señalar que uno no alcanza a entender de qué manera la mente, el ingenio, eso que se llama musa, la forma de idear, de cranear y de diseñar, porque cada uno de estos disfraces lleva